Hola, ¿sí me escuchan bien? Sí, súper, ¿cómo están? Padrísimo, la verdad es que se siente una vibra increíble por acá. Estamos súper contentos de poder estar en este evento. Mi nombre es Raquel Castañeda y bueno, como por acá me presentaron, dirijo el área de talento de Yalo Chat. Entonces, primero que nada les quiero preguntar si antes de hoy, porque bueno, la mayoría de ustedes ya vieron nuestro stand por acá afuera, pero antes de hoy, ¿alguien ya había escuchado algo de Yalo Chat? Una mano. Bien, bien. Súper. La verdad es que me imaginé que no muchas personas habían escuchado de nosotros y justo por eso quisimos venir por acá, para conocerlas y que ustedes pudieran conocer un poco más de nosotros. Y realmente, así les puedo asegurar que aunque no conocieran a Yalo Chat como empresa, a lo mejor alguna u otra vez han utilizado nuestra plataforma en WhatsApp sin que supieran. Ahorita les voy a platicar un poquito más al respecto. La que sigue, por favor. Entonces, bueno, primero, ¿por qué decidimos venir a este evento? La verdad es que nos parece una iniciativa increíble el que podamos juntarnos con mujeres de todas las edades, de diferentes estados, especializaciones en el área técnica, incluso diferentes países, creo que viene gente de otros países, y donde el común denominador y lo que todas compartimos aquí es la pasión por la tecnología. Y por supuesto, es una pasión que Yalo Chat comparte y no podíamos quedarnos fuera de este evento que a través de compartir experiencia, conocimiento y anécdotas, pues ayudan a que las mujeres nos empoderemos más y crezcamos en el ambiente y en el área de tecnología. Ahora sí les voy a platicar rápidamente de Yalo Chat para que entiendan un poco qué es lo que hacemos y después de eso nos vamos a ir a compartir experiencias de mujeres desarrolladoras en la empresa y cómo ha sido su experiencia y sus retos profesionales en Yalo Chat. Quiero preguntarles, no tienen que responder, pero sí pensar, ¿cuándo fue la última vez que alguien les hizo el día? Y no me refiero a familiares, amigos, pareja, sino cuando una empresa o una marca que ustedes consuman les hizo el día. Ahí veo cabezas como, no, nunca ha pasado. Bueno, para 2022 ya lo le hará el día a más de 1,000 millones de personas alrededor del mundo. Y sí, son muchísimos ceros. ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿O cómo lo estamos haciendo? Porque hoy en día estamos impactando la vida de muchísimas personas. A través de tecnología de punta de lanza e inteligencia artificial, nosotros diseñamos experiencias conversacionales que conectan a mujeres y hombres con las empresas, marcas y productos que utilizan día a día en los canales en donde realmente estamos. Y digo en donde realmente estamos porque ¿cuántas veces no les ha pasado que les llega un SMS? Si yo saco mi celular ahorita y les enseño mi bandeja de SMS, tengo 300 sin leer y seguramente ustedes también. De repente te quieres comunicar con alguna empresa y marcas el número, te dejan esperando horas en el menú, nadie te contesta, no te dan solución, te piden que descargues una aplicación para que puedas solucionar algún problema. ¿Dónde es donde nosotros realmente estamos? En aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp y como Facebook Messenger.
No sé si ustedes sabían este dato o se lo habían imaginado, pero alrededor del 84% del tiempo que nosotros pasamos en nuestro celular lo usamos en una aplicación de mensajería instantánea, sea Facebook o WhatsApp. Entonces, lo que hace YaloChat es construir bots mano a mano con empresas grandes, enormes, que solucionen los problemas y den atención de manera directa, rápida y eficiente a sus clientes. Incluso tratando de adivinar o prever cuáles son sus necesidades para que los puedan sorprender. Prácticamente se ve de esta manera. Tenemos al cliente final eligiendo alguna de las aplicaciones de mensajería. Tenemos el motor de inteligencia artificial de YaloChat en medio, que predice y ayuda a solucionar lo que el cliente necesita. Nos podemos conectar con los CRMs, con los ERPs o con cualquier sistema de las empresas o incluso con sistemas terceros que las empresas tengan para que podamos solucionar cualquier tipo de problema. Estos son algunos de nuestros clientes. Tenemos por acá a Nike, Amazon, Aeroméxico. ¿Alguien ha hablado alguna vez con Aerobot? Ok. Bueno, pues la próxima vez que compren un vuelo con Aeroméxico, van a poder hacer muchas cosas con Aerobot desde WhatsApp. Banco Atlántida, Motorola, Volkswagen, Coppel, FEMSA, Lenovo, Electra. Y muchos más. Estamos trabajando con Bodega Aurrerá, Walmart, etc. Algo bien interesante de Yalo es que es una empresa muy joven. Es una empresa México-guatemalteca que fue creada en el año de 2016 y esto es algo que nos enorgullece muchísimo, porque en México se crea tecnología que se puede compartir, escalar a todo el mundo. En diciembre del año pasado bajamos $10 millones de inversión de los mejores fondos de capital de tecnología para poder seguir desarrollando y creciendo en distintas regiones y, por supuesto, pues invertir en nuestros productos. Ahora somos 80 colaboradores en México, India y Guatemala. Y bueno, pues somos una empresa global con clientes y socios en todo el mundo. Nuestra oficina principal está aquí en Ciudad de México, a unas cuántas cuadras del Ángel de la Independencia. Tenemos otra oficina en India y gente trabajando en Guatemala. Sin embargo, tenemos clientes, gracias a nuestros partners y socios, en todo el mundo, en China, India, Brasil, Honduras, Salvador. Y bueno, seguimos creciendo y seguimos expandiéndonos. Un poco de cuáles son las tecnologías que nosotros utilizamos en este momento para desarrollar nuestros productos internos, nuestra plataforma, y todo lo que estamos haciendo. Les comentaba que nos interesa que nos conozcan y que nos tomen en cuenta y que nos consideren como un siguiente reto profesional para ustedes. Yalo es una empresa espectacular para trabajar, una opción estupenda para todas las mujeres de México y fuera de México. Y hay ciertos puntos que quiero remarcar de por qué Yalo es un lugar único y especial. El primero, la verdad es que es una empresa que está escalando aceleradamente, por lo cual los retos a los que se enfrentarían serían enormes y el aprendizaje nunca pararía. Tendrían la oportunidad de construir y crear cosas que tocarían a millones de personas literalmente en todo el mundo, que eso es algo padrísimo, ¿no? El poder saber que lo que hiciste está siendo tocado y utilizado por personas en todo el mundo. Por supuesto, tenemos un equipo de mujeres y hombres brillantes, únicos y súper divertidos, que nos están compartiendo conocimiento y retándonos a ser mejores todo el tiempo. Y por último, diría que Yalo es un lugar en donde se aprecia la diversidad y se respeta la individualidad de todas las personas. No solo apreciamos la diversidad, la aplaudimos y sabemos que es un diferenciador que va a dar éxito a cualquier empresa. Entonces, aquí puedes ser tú. Y, pues bueno, creo que eso es algo bastante importante. Estos son nuestros tres valores. Guían y marcan todo lo que hacemos en Yalo.
las decisiones que tomamos, cómo nos relacionamos entre nosotros mismos, con clientes, con proveedores. Básicamente es We Care, Make It Happen y Keep It Simple. Sabemos que si seguimos estos tres valores y si realmente los respetamos, vamos a ser una empresa súper exitosa. Entonces, ahora que ya les platiqué un poco de Yalo, de lo que hacemos como producto, de quiénes somos como empresa, les quiero compartir dos videos, que son dos desarrolladoras. Lamentablemente están en este momento en Guatemala y no pudieron venir, pero querían compartir su experiencia con ustedes de lo que ha sido para ellas trabajar en Yalo en los últimos 2 años, un poquito más. La primera persona que les quiero presentar es Gabriela Recinos, una mujer brillante, increíble. Tiene 30 años, es guatemalteca, le encantan los perros y pues es ingeniera de software. Ella es una persona 100% comprometida, se describe como tal, lo pone ahí abajo y la verdad es que totalmente. Gaby es la persona que si algo se cae o se quema a las 2 de la mañana, está ahí, lo resuelve y no se echa nunca para atrás. Es increíble como desarrolladora. Entonces, les quiero compartir su testimonio. Hola a todos, soy Gabriela Recinos, soy de Guatemala y soy ingeniera de software. Quisiera platicarles sobre mi gran aventura en Yalo. Inicié como Automation Software Engineer, donde mi trabajo se centró en automatizar varias tareas operativas, como por ejemplo crear un servicio que pruebe automáticamente los bots y detecta si este responde o no. Además, desarrollé una herramienta para poder alertar al equipo estas incidencias. Esto lo desarrollé en Elixir, donde me tocó experimentar con este lenguaje y aprender programación funcional. Un paradigma totalmente nuevo para mí. A pesar de que la comunidad de Elixir es pequeña y no cuenta con mucho soporte, este facilita trabajar con procesos. Esto me ayudó porque parte de mi challenge fue crear alertas paralelas para los diferentes servicios que proveemos, como por ejemplo hacer test automáticos de conversaciones completas entre un bot y un usuario. Otro challenge fue automatizar los pasos para activar los números de WhatsApp para nuestros clientes y configurarlos con nuestros bots a través de Slack. Esto lo hicimos para uso interno y así pudimos reducir el proceso de aproximadamente 30 pasos a 4 clics. Esto también lo desarrollé en Elixir, aprovechando el manejo de procesos. Bueno, como Yalo fue creciendo, también cambié de team y pasé al team de infraestructura haciendo DevOps, donde me encargaba de ayudar al equipo a provisionar la infraestructura para que pudiéramos escalar. También estaba a cargo de preparar los containers de WhatsApp para que soportara multiconexión. El crecimiento de Yalo también provocó que tuviéramos que cambiarnos de Elixir a Go. Pues la misma desventaja de que la poca comunidad que hay en Elixir nos tomaba demasiado tiempo y esfuerzo poder hacer servicios escalables. Por ejemplo, cuando necesitábamos utilizar una tecnología como base de datos o sistema de colas, nos costaba mucho encontrar soporte
y el equipo pasaba demasiado tiempo intentando encontrar una solución. También cuando yo comencé con Go, sentí que aprender este nuevo lenguaje con poco tiempo para la implementación iba a ser un problema, pero realmente me di cuenta que Go permite crear código rápido y de alto rendimiento al poco tiempo de que yo empecé con él. Luego de mi experiencia con Go, me empezó a llamar nuevamente la atención volver a desarrollar, por lo que actualmente soy parte del equipo de producto, donde programo usando Go. Personalmente, Go es un lenguaje que me gusta mucho, fue muy sencillo de aprender, es un lenguaje muy moderno, simple, el código es súper limpio y eficiente, la comunidad también es bastante grande, la usan empresas muy grandes. Y además en Yalo no nos ha fallado al momento de crear servicios escalables y de alto rendimiento. Gracias a todo esto y a la oportunidad de Yalo, que Yalo me ha dado, me he dado cuenta que al experimentar con varias áreas de tecnología y distintos lenguajes de programación, encontré un área que me gusta y un lenguaje que me encanta, con el cual me siento bastante cómoda día a día. Muchas gracias y como decimos en Yalo, sin miedo al éxito. Súper. Bueno, pues ella es Gaby, contándonos de su experiencia en Yalo en distintos roles, con distintos lenguajes de programación y en distintos equipos, ¿no? Entonces, les decía, Yalo es su lugar para construir una carrera y donde el aprendizaje y los retos no se detienen nunca. Ahora me gustaría presentarles a... Siguiente, por favor. El... Viaje de Bonnie, no, anterior. ¿Anterior? Sí. El viaje de Bonnie Milán, también Bonnie es guatemalteca, una persona llena de energía, de conocimiento, de hambre de comerse al mundo. Ella es co-lead de una comunidad en Guatemala de Facebook Developer Circles. Le encanta compartir, le encanta aprender y bueno, también es software developer en Yalo Chat. Entonces, ¿podemos poner su video, por favor? Hola a todos y todas. Yo soy Pony Emilian, soy guatemalteca y... yo quisiera contarles como esa aventura que he tenido de cambio de frontend a backend. El frontend, cuando yo empecé a trabajar en Yalo, entré como frontend engineer, pero poco a poco fue cambiando a backend. El frontend y el backend son mundos muy diferentes, tienen retos diferentes, mentalidades diferentes, y te enfocas en distintas cosas. Cuando estás trabajando con frontend, tú estás trabajando en la primera cara que le das al usuario. Y te estás enfocando en que las funcionalidades para el usuario sean fáciles de utilizar, que sean intuitivas, que el flujo del usuario durante toda la aplicación o web o móvil sea la adecuada, le ayudas a evitar errores, tratas de que se entienda bien lo que se está presentando, que sea la UI sea fácil de utilizar. Y siempre estás pensando cómo vas a ofrecerle al usuario es esa primera cara, y muchas veces puede que nunca nos enteremos qué sucede por detrás, todo lo que sucede en el backend. Puede que la experiencia más cercana que hayamos tenido es interconectar esos endpoints que se crean de backend, y si algo fallaba era como, hey backend, esto no funciona, y ahí quedaba, era como ese mundo misterioso. Entonces el backend es... hemos oído como esos memes de tenés una cosa hermosa que es el frontend y una cosa misteriosa por detrás, el backend. Y antes de que yo empezara a hacer frontend, mi primera experiencia fue más con el backend.
Ahí tuve oportunidad de realizar pequeños APIs, así microservicios sencillos, sin tantas interconexiones, diseños de base de datos, tanto relacionales como no relacionales, así sencillas, hacer scripting, un poquito de testing, y había, también me metí a hacer desarrollo de hardware con gadgets, como wearable gadgets, con luces LED, con IoT, que fue algo así bastante divertido. Y luego me cambié al frontend y me enfoqué en ello. Cuando estuve desarrollando frontend, estuve aprendiendo más sobre el diseño de las interfaces que se le va a presentar al usuario, esa primera cara. También aproveché a aprender, por ejemplo, patrones de diseño, cómo hacer mejores, cómo hacer una mejor calidad del código. Empecé a aprender más sobre los linters, entre otras cosas, por ejemplo, continuous delivery, testing del frontend, entre varias otras cosas que fui aprendiendo con el frontend. Ahí fui mejorando poco a poco mi calidad de código. También en paralelo estaba aprendiendo lo que es machine learning, que es por una curiosidad personal mía, me metí a aprender sobre ese tema que me ha encantado muchísimo, cómo podemos utilizar toda la información que tenemos disponible, que hemos ido recolectando, entrenar una red neuronal para que pueda resolver un problema, más específicamente en deep learning. Y me ha gustado muchísimo, ha sido como un poco más matemático y bastante también diferente la forma de pensar. Cuando entré a Yalo, entré como front-end engineer. Ahí empecé a conocer los productos y las plataformas que creó Yalo para realizar las experiencias conversacionales, los chatbots. Entonces, y estaba entrando al equipo de frontend para ayudar a mejorar estas plataformas, crear nuevas funcionalidades, arreglar uno que otro bug. Y estuve trabajando más que todo con la librería React.js, que es mi favorita de React. Y también fui aprendiendo otra que se llama Ember.js para darle mantenimiento a alguna de las plataformas que ya tenía Yalo en uso. Y también hacer esas integraciones de los endpoints. Entonces, con eso fui conociendo de a poco los microservicios que tenía Yalo en su backend, más una forma superficial, más cómo utilizarlos, cómo funcionan, qué dependencias tenían. Y bueno, Yalo es una empresa que crece, es una startup que crece súper rápido y llegan muchos clientes grandes al mismo tiempo. Entonces, a veces hacía falta como más apoyo en algunas integraciones que se hacen en las experiencias conversacionales. Por ejemplo, que necesitabas guardar algún dato del usuario, necesitabas ir a traer información de algún servicio de los clientes o información de nuestros servicios y presentarle la información al usuario. Hacer estas integraciones prácticamente era hacer scriptings, scripts, que en algún punto del flujo del chatbot se mandaban a llamar. Esa fue como mi primera experiencia en backend para ya trabajando dentro de Yalo. Y bueno, Yalo es una empresa que crece muy, muy rápido y así estábamos necesitando más perfiles de backend para poder seguir desarrollando todas esas funcionalidades y microservicios de Yalo. Yo habiendo conocido un poco más sobre los microservicios que tiene Yalo en su stack, me pidieron que me cambiara del equipo de frontend al de backend. Y iba a entrar a un equipo que le llamamos Core, que son todos los que el equipo de backend que creó los microservicios de Yalo. Yo los veía así como los héroes de Yalo, los cracks que habían creado todo eso, los bomberos que apagan fuegos. Era como los supercracks y ahora a mí también me iba a tocar estar en ese equipo. Y ha traído como sus retos y sus cosas divertidas. Me ha tocado aprender muchísimo, por ejemplo, cosas que no conocía como infraestructura. Me ha tocado aprender, por ejemplo, cómo múltiples microservicios se interconectan entre ellos y se comunican, aprender a rastrear bugs entre diferentes servicios, que también eso me ha costado como un poco, me ha ido costando, pero ya voy mejorando. Y ese es cambiar esa mentalidad de, hey, backend, tienes que arreglar esto. Tú eres backend y tú tienes que ver cómo fregamos las reglas. Y es como, ok, ahora a mí me toca ver cómo logro resolver eso. Y también
también he ido aprendiendo, por ejemplo, nuevos lenguajes de programación como Go, Golang, para ir creando estos nuevos servicios y funcionalidades. Me he metido a aprender, por ejemplo, Kubernetes, y me ha tocado ver bases de datos que no conocía. Y ha sido algo bastante divertido. He tenido oportunidad de hacer diseños de arquitectura, de diseños de servicios, de sistemas que se van a utilizar, funcionalidades nuevas, e ir creando estas mismas. Lo que más me ha gustado es que en Yalo nos ayudamos mucho entre nosotros, entre nuestros compañeros. Y he ido aprendiendo muchísimo de mis compañeros. Me han apoyado, me han ayudado también a mejorar mi calidad de código, entre otras cosas. Y ha sido bastante divertida esta experiencia. Igual siempre en paralelo seguir aprendiendo sobre inteligencia artificial, sobre deep learning, para poder ayudar a mejorar los sistemas y servicios y hacerlos más inteligentes. El frontend y el backend son mundos bastante diferentes y tienen sus complementos y sus formas y mentalidades de pensar diferente. Y me ha gustado muchísimo ese como cambio de frontend, bueno, de backend a frontend a backend, y ha sido, me ha gustado muchísimo. Muchas gracias a todas y espero que se animen también a desarrollar en backend, que es muy divertido. Buenísimo. Pues ya escucharon el testimonio de dos de nuestras ingenieras. Por ahí reafirmaba los puntos que les decía, ¿no? La meritocracia y los resultados y su esfuerzo las han llevado mucho más lejos cada vez en aprendizaje, en equipos, en posiciones. Y esto es algo que distingue a Yalo. Se nos terminó el tiempo, estamos justo en la línea, pero creo que alcanzamos a compartirles todo lo que queríamos. Me encantaría que recuerden Yalo Chat, Yalo para los amigos, como esta empresa que no solamente hace chatbots por WhatsApp o por Facebook Messenger, sino diseñamos experiencias conversacionales reales para la gente. Y queremos hacerle el día a más de 1,000,000,000 de personas alrededor del mundo. Por aquí les estoy compartiendo mi correo, raquel@yalochat.com. Si alguien quisiera conocer un poco más de nosotros, ir a visitarnos, tener más información, totalmente abierta y encantada de recibir sus correos. Les comentamos que estamos creciendo mucho, tenemos mucho que desarrollar, tenemos muchos clientes que atender y nos encantaría contar con su talento para lograr estas metas. Tenemos posiciones en el área de, bueno, posiciones de frontend, backend, full stack, DevOps, QA. Entonces, por favor, escríbanme si están interesadas, interesados en unirse a este gran proyecto. Gracias.